Diputada Rodríguez Machado, entonces a continuación vamos a votar en general y después en particular en la votación se leerán el proyecto con las modificaciones previamente anunciadas por la diputada Machado. Entonces, se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de legislación penal y de seguridad interior recaído en el proyecto de ley por el cual se establece el abordaje integral del crimen organizado, orden del día 235. Sírvanse, identificarse y marcar su voto. Tiempo. Ha finalizado el tiempo. Solamente, diputado Yasky, el sentido de su voto. Diputado Yasky. Negativo el diputado Yasky. Por secretaría se hará lectura del resultado de la votación. 137 votos afirmativos, 92 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativa la votación de la orden del día 235 en general. A continuación se va a votar el artículo 1 del dictamen de mayoría contenido en la orden del día 235. Sírvanse a expresar su voto. Tiempo. Perdón, vamos a votar a mano alzada. Listo. A mano alzada, por favor, si no se expresar su voto. Afirmativo. Resulta afirmativo. Por secretaría, a continuación, se dará lectura a la modificación del artículo número 2 que alcanzó el miembro informante de la comisión. Señor secretario. Artículo 2. La presente ley es aplicable en los casos de la comisión de los delitos tipificados en las leyes números 23.737, 25.188, 25.246, 26.683 y 27.447 y sus respectivas modificatorias y en los artículos 79, 80, 89, 90, 91, 92, 125, 126, 127, 128, 140, 141, 142, 142 bis, 145 bis, 145 ter, 146, 147, 164, 165, 166, 167, 167 bis, 168, 170, 189 bis, 259, 261, 265, 266, 267, 268, 268 apartado 1, 268 apartado 2, 277 y 279 del Código Penal, cuando cualquiera de ellos estuviere verosímilmente vinculado con una organización criminal. Entonces, habiendo leído el secretario, se va a votar el artículo 2 del dictamen con las modificaciones leídas y aceptadas por la comisión. Diputados, sírvanse a expresar su voto a mano alzada. Resulta afirmativo. A continuación se va a votar el artículo 3 del dictamen de mayoría contenido en la orden del día 235. Por favor, diputados, sírvanse a expresar su voto a mano alzada. Afirmativo.
A continuación, por secretaría, se dará lectura de la modificación del artículo 4 que alcanzó el miembro informante de la comisión. Señor secretario. Voy a leer el agregado al final del artículo, ¿sí? Como último párrafo y siguientes. Para la investigación conjunta de los delitos abarcados en esta ley, la Fiscalía Federal competente convocará a la Fiscalía General Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las Procuradurías y Unidades Fiscales Especializadas para integrar una comisión investigadora conjunta. También podrá convocar a los Ministerios de Seguridad o con competencia en seguridad de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Ministerio de Seguridad de la Nación para que en forma coordinada y bajo la dirección de la Comisión Investigadora Conjunta brinden asistencia y colaboración en la investigación. En los procedimientos judiciales relativos a los preceptos normados en la presente ley, no serán aplicables los institutos de juicio abreviado previstos en los artículos 323, 324, 325, 326 y 327 del Código Procesal Penal Federal, Ley 27.063, y artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, Ley 23.984. Entonces se va a votar el artículo 4 del dictamen de mayoría con las modificaciones leídas y aceptadas por la comisión. Por favor, diputados, sírvanse a expresar su voto. Resulta afirmativo. Por secretaría, ahora se dará lectura de la modificación del artículo 5 que alcanzó el miembro informante de la comisión. Artículo 5. La conexidad de las actividades de la organización con hechos cometidos fuera del área prevista en el artículo 4 podrá hacer extensible la aplicación a los presuntos autores de los procedimientos reglados en el artículo 6 por decisión fundada de la autoridad judicial que entiende en la causa abierta en la zona sujeta a investigación especial. Se va a votar el artículo 5 con las modificaciones leídas y aceptadas por la comisión. Por favor, diputados, sírvanse a expresar su voto. Afirmativo. A continuación, se dará lectura de la modificación del artículo 6 que alcanzó el miembro informante de la comisión. Señor secretario. Voy a leer los incisos que tienen modificaciones. Inciso A. Detener a una persona hasta por 48 horas por una averiguación por la comisión de los delitos a los que se refiere el artículo 2 con autorización del Ministerio Público Fiscal y siempre que exista urgencia fundada, dando aviso inmediato a la autoridad judicial competente. Cuando la investigación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de detenidos o víctimas o por tratarse de casos de delincuencia transnacional, la detención tendrá una duración máxima de 15 días, prorrogables por igual término mediante autorización judicial. En el inciso E va a quedar redactado de la siguiente manera. Con previa orden judicial, realizar allanamientos sobre los domicilios de un área determinada o sobre domicilios que surgieran vinculados a otros sobre los que ha existido orden del juez competente. En este último caso, los allanamientos podrán ser autorizados por el Ministerio Público Fiscal por cualquier medio, siempre que exista urgencia fundada, dando inmediata noticia a la autoridad judicial competente que emitió la orden judicial. Finalmente leo el artículo F, el inciso F, perdón. Perdón, al final del inciso E dije orden judicial y es orden original. Inciso F, interceptar llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras de comunicación con orden de la autoridad judicial competente y mediante los sistemas que prevé la ley. Con el fin de no malograr una pesquisa, se podrá continuar la cadena de intercepciones que surjan de las comunicaciones previamente interceptadas con autorización del Ministerio Público Fiscal y únicamente en casos de urgencia fundada,
dando noticia inmediata a la autoridad judicial competente, a disposición de la cual debe ponerse la pesquisa dentro de las 24 horas. Se va a votar entonces el artículo 6 del dictamen de mayoría con las modificaciones leídas y aceptadas por la comisión. Por favor, sírvanse a expresar su voto. Afirmativo resulta. A continuación, por secretaría, se hará lectura de la modificación del artículo 7 que alcanzó el miembro informante de la comisión. Señor secretario. Artículo 7. Incorpórase al capítulo 2, asociación ilícita, del título 8, delitos contra el orden público, del libro 2, de los delitos del Código Penal, como artículo 210 ter, el siguiente. Artículo 210 ter. Será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 20 años el que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita dedicada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en las leyes números 23.737, 25.188, 25.246, 26.683 y 27.447 y sus respectivas modificatorias y en los artículos 79, 80, 89, 90, 91, 92, 125, 126, 127, 128, 140, 141, 142, 142 bis, 145 bis, 145 ter, 146, 147, 164, 165, 166, 167, 167 bis, 168, 170, 189 bis, 259, 261, 265, 266, 267, 268, 268 apartado primero, 268 apartado segundo, 277 y 279 de este código. Pese a que la organización no reúna las características del artículo 210 bis y en concurso real con las penas previstas para los delitos cometidos individualmente como miembro de la organización, las que se agravarán en el doble del mínimo y del máximo. Las condiciones especiales de participación establecidas en los artículos 46 y 47 de este código no serán aplicables a los efectos de lo dispuesto en este artículo. Entonces se va a votar ahora el artículo 7 del dictamen de mayoría con las modificaciones leídas y aceptadas por la comisión. Sírvanse, diputados, a expresarse. Resulta afirmativo. A continuación se van a votar los artículos del 8 al 15 en una sola votación. Por favor, diputados, sírvanse a expresarse. Resulta afirmativo, artículo 16, de forma, queda sancionada el presente proyecto, se comunicará al honorable Senado de la Nación. Cumpliendo con lo acordado en el plan de labor, para un apartamiento del reglamento tiene la palabra el diputado Ernesto Alí. Muchas gracias, señor presidente. Voy a solicitar... Primero silencio. Primero solicito silencio, un tema muy duro, muy difícil el que voy a expresar. El apartamento del reglamento con votación nominal del expediente 5651D2024. Silencio, por favor, diputados. Está haciendo uso de la palabra compañero en el recinto, por favor. Continúe, diputado Alí. Con la diputada Natalia Zavala Chacur, quien le habla y el acompañamiento de todo nuestro bloque, hemos presentado un proyecto para, en el mismo sentido, en idéntico sentido que el presentado para la provincia de Córdoba en función del desastre ambiental causado por los incendios. Nuestra provincia de San Luis
ha sido azotada trágicamente, como nunca antes en la historia, por un incendio de magnitudes tremendas, sobre todo con foco en el departamento San Martín. Córdoba tiene aproximadamente 165 mil kilómetros cuadrados. Mi provincia tiene 76.748, para ser más exacto. Quiere decir que la mitad, y sin embargo se han quemado más de 50.000 hectáreas. Quiero hacer esta comparación que es odiosa porque no se trata de ver quién fue más azotado por el fuego, sino para que tomen dimensión de lo que pasó. No se visibilizó por algunas cuestiones que, bueno, es difícil de entender. Incluso a mí me pasaba que hablaba con algunos compañeros que no tenían idea de que San Luis había sido víctima de esta fatalidad en cuanto a los incendios. Entonces, el proyecto nuestro es muy simple, es muy sencillo, es una emergencia ambiental, económica y habitacional en las zonas afectadas, que son fundamentalmente tres departamentos: el departamento San Martín, el departamento Ayacucho y el departamento Junín. Yo he estado en contacto con intendentes y con legisladores provinciales de su departamento y, bueno, la verdad es que el daño es tan grande que necesitamos que la Nación también atienda estas circunstancias, como lo va a hacer seguramente con la provincia de Córdoba. Y estamos en la misma, vuelvo a reiterar, situación. Y a nosotros lo que nos da esta situación es la transparencia de que la ayuda llegue, que la ayuda llegue como corresponde, que sea lo más transparente posible, que se maneje a través de los organismos como corresponde y que no se meta la politiquería en la ayuda, como estamos viendo en la poquita ayuda que hay, que por ahí la politiquería mete la cola, y nosotros estamos absolutamente en contra de eso, de mirar un color político para ayudar a un productor apícola, ganadero, inclusive a situaciones habitacionales. Hemos tenido que lamentar víctimas producto de accidentes causados por la falta de visibilidad. Hemos tenido que lamentar víctimas también. Entonces, solicito con mucha humildad, con mucha firmeza y sin soberbia, que por favor nos acompañen en este proyecto que para la provincia de San Luis es muy importante, y es muy importante porque va a ser la llegada de una ayuda directamente a los damnificados, sacando cualquier tipo de partido político o de ideología. Esto es realmente una catástrofe ambiental, personal. Yo he recorrido la zona y la verdad que no se puede. He recorrido la zona y la verdad que es muy triste verla. Por eso pido, presidente, el apartamiento en este sentido. Ah, perdón. Continúe, diputado. No, como estaba. Entonces pido el acompañamiento y, por supuesto, no quiero dejar de pasar esta oportunidad para agradecer a los verdaderos héroes que fueron los bomberos voluntarios, los bomberos oficiales y los vaquianos y las vaquianas que también laburaron, porque ya realmente las manos no daban abasto. El trabajo de los bomberos voluntarios es excepcional, el trabajo de los bomberos de las fuerzas de seguridad también, y vuelvo a reiterar, de todas las personas que colaboraron, inclusive todas las organizaciones sociales que se pusieron a juntar cosas para asistir a los bomberos también. Y no hay que olvidarse del proyecto de ley que fue aprobado en esta Cámara, que decía que se le iba a devolver el 21% a las asociaciones bomberiles y que todavía no se da cumplimiento. Entonces, bueno, para cerrar, señor presidente, pido el apartamiento con votación nominal para votar la emergencia ambiental, económica y habitacional en las zonas afectadas por los incendios en la provincia de San Luis en los mismos términos que se va a hacer con la provincia de Córdoba. Entonces, gracias, diputado. Le pido vayan logueándose, están todos logueados para votar el apartamento del reglamento que habíamos acordado, y algún otro apartamento más en labor parlamentaria. Sí, diputado Ferraro. Presidente, entendiendo
lo planteado por el diputado preopinante y también tomando que se ha acordado en labor tratar lo que es la emergencia vinculada a la provincia de Córdoba, que tiene media sanción del Senado. Yo por ahí, como contrapropuesta, para tampoco no parar la cuestión, tratar de proponerle al cuerpo un emplazamiento a las comisiones para hacer el trabajo correspondiente, un emplazamiento con dictamen. Digamos, lo de Córdoba viene con media sanción del Senado, se entiende que podemos poner el cuerpo en comisión al respecto, y entonces, entendiendo la propuesta del diputado preopinante, me parece que la mejor salida para no dejar de lado la situación que está viviendo la provincia de San Luis es votar un emplazamiento con dictamen para que baje al recinto cuando corresponda. Gracias, presidente. Diputado, sí, a ver. Sí, en función de la oportunidad, porque son situaciones que ameritan una celeridad, yo solicito que se ponga día y hora para su tratamiento en comisión. Sí, claro que sí. Entonces retire el apartamiento, diputado. Retire el apartamento al reglamento. ¿Qué? Sí, a ver, diputado Martínez. Si le parece, presidente, me parece que es oportuno el planteo del diputado Ferraro y ya está la aceptación del diputado Ali. Si nosotros lo ponemos para el martes que viene a la tarde, tranquilamente podríamos hacerlo y ya ponemos esa fecha y el diputado Ali retira el pedido de apartamiento, pero por lo menos que las comisiones que tienen que ver con eso... Por ejemplo, puede hacer el martes que viene a las 15 horas y en función de eso ya definirlo. Si nos acompañan con eso, tenemos que votar el emplazamiento, obviamente, y el diputado Ali retira el pedido de apartamiento. Sí, diputado, el proyecto todavía no tiene giro. O sea, a los giros eventualmente que resulten girados, una vez que se lo asigne... la parte parlamentaria. ¿Está bien? Presidente, nosotros le podemos dar a usted... Por eso. Obviamente la autorización para que en función del giro, que en general debe tener un giro de rigor este tipo de expediente, sean esas comisiones convocadas para el martes a las 15 horas. Es el mismo giro de las comisiones de Córdoba. Claro. Tuvo cuatro giros el tema de Córdoba. ¿Qué? Pongamos otro día, diputado, si puede ser, el martes está la comisión de... ¿Hay presupuesto el martes? Sí. Sí. Para la semana, elijan la semana. Jueves a las 11, pasado mañana. El otro jueves. ¿Jueves? Sí. Sí, diputado Casas. Señor presidente, a todos los diputados, creo que tratándose de la situación acuciante que se ha vivido en Córdoba y que se vive en San Luis, creo que amerita, por una cuestión de solidaridad, tratar este tema sobre tablas, ya que se conta, y darle una mano en este caso a la provincia de San Luis. Creo que estaríamos... cumpliendo, no diputado, tanto esperar su jefe tantos bloque días. Está diciendo que hagan otra, que tomen otra decisión. Pónganse de acuerdo, por favor. Está pidiendo suspender el apartamento, el reglamento, emplazar a las comisiones. Listo, emplazan a la comisión. Sí, diputado Ritondo. No, en el mismo sentido que el diputado, que lo que planteó el diputado Ferraro y el diputado Germán Martínez, me parece que le damos una salida rápida a este tema, si no, hay que pasar a ponernos en comisión y tardaríamos mucho más tiempo. Así que solicito que se tome la propuesta, que la pasemos a votar rápido, emplacemos para el dictamen. Entonces, jueves a las 11 horas... Este no, el jueves que viene, en las comisiones que resulten giradas oportunamente. ¿Qué? Jueves 10. ¿Sí? Sí. ¿Listo? Bueno, se va a someter a consideración.
Resulta afirmativo entonces el emplazamiento para el jueves 10 a las 11 horas para las comisiones que resulten giradas oportunamente. Al expediente 56-51-D24. A continuación, siguiendo con el plan de labor, para un apartamiento del reglamento tiene la palabra el diputado Martínez. Yo voy a ser muy corto, presidente. Expediente 56-50-D2024, por el cual repudiamos las últimas lamentables expresiones de violencia verbal y de mentiras que tuvo el presidente de la Nación el sábado de la noche en el acto realizado en Parque Lezama y que en este caso le tocó ser víctima de las mismas a nuestra compañera de bloque, a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y a nuestra ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Es muy sencillo, sinceramente, nosotros no nos queremos acostumbrar a que por parte de la máxima autoridad del poder político en la Argentina permanentemente se estén denostando figuras de distinto nivel de penetración en territorios, en ámbitos donde se mueven de nuestro espacio político. No creo que le haga bien ni a la institución presidencial ni a la Argentina que esto sea así. Más que nada cuando, además, en uno de los casos, en el caso de nuestra ex presidenta, sobre los mismos hechos y sobre ese diálogo que se dio con sus seguidores, al otro día a la mañana el diario La Nación ya anticipaba un fallo en su contra, con una cantidad de detalles que realmente asustaban por cómo tenían la precisión respecto a ese tema. Y en el caso de la diputada Tolosa Paz, donde todos sabemos que una gran cantidad de las cosas que se le están diciendo fueron especialmente los motivos para hacer un feroz ajuste en desarrollo social, tanto en la DATSE, como el tema guardapolvos, como el tema edificios, como el tema aceite, como con el tema yerba, con el tema camionetas. Y realmente nosotros no nos queremos acostumbrar y nos gustaría que en algún momento este cuerpo tenga también una señal de claridad al respecto. Nosotros vamos a pedir este apartamiento de reglamento, el 56-50-D2024, no solamente como una cuestión de solidaridad con quienes son las víctimas de la violencia verbal del presidente de la Nación. Me ha tocado presentar una denuncia penal contra el presidente sobre finales de diciembre del año pasado, sino principalmente para que nosotros definitivamente mandemos una señal institucional de que no tienen que existir más estas cosas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Martínez. A continuación se va a votar entonces el apartamiento del reglamento. Se requieren las 3/4 partes de los votos que se emitan. Vamos a hacerlo a mano alzada. Votación nominal, diputado, entonces. Bueno, si hay asentimiento, votación nominal. Sí. Votación nominal, entonces. Se va a votar el apartamento del reglamento. Se requieren 3/4 partes de los votos que se emitan. Tiempo. Ha finalizado el tiempo. Diputada Brouwer de Conin, el sentido de su voto. Positivo, señor presidente. Positivo. Diputada Marcela Colli. Positiva. Diputado Carlos Fernández. Negativo. Negativo. Diputado Maxi Ferraro.
Positivo. Diputado López. Como no sé ni lo que dijo el presidente, ni a qué se refirió de Cristina Kirchner, creo que no lo supo explicar bien el diputado Martínez, porque además lo relacionó con una noticia del diario La Nación, me voy a abstener, presidente, porque abstención. De Milei también puede ser que diga cualquier cosa. Abstención. Diputada López Penato. La verdad tampoco sé de qué estábamos votando. Voy a votar negativo porque no leyeron el proyecto. Un apartamiento al reglamento. No, pero no leyeron el proyecto. La verdad es que traen para apartarse. Si lo hubieran traído antes y pudiéramos haber leído el contenido, tal vez podíamos votar distinto. Gracias. Negativo. Negativo. Diputada Oliveto. Abstención, presidente. Abstención, diputada Oliveto. En contra de los insultos de ayer, del pasado y de los del presente. Diputado Outes. Positivo. Positivo. Diputada Yamila Ruiz. Negativo. Negativo. Diputado Bansic Daniel. Negativo. Negativo. Se cierra la votación. Por secretaría. 109 votos afirmativos, 109 negativos, 2 abstenciones. Resulta negativo el apartamiento del reglamento. Para otro apartamiento del reglamento. Tiene la palabra la diputada Osuna, orden del día 72, ley de Fondo Nacional de Incentivo Docente, FONID. Gracias, presidente. Gracias, presidente. El planteo de solicitar el apartamiento de reglamento con votación nominal para el orden del día 72. Es algo que hemos planteado con insistencia y refiere a la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Si en un breve recorrido sobre las distintas instancias donde en este recinto se ha planteado este tema, refiero a primero al 9 de febrero, en un plenario con organizaciones estudiantiles, sindicatos y academia, el 13 de marzo y el 24 de abril, sucesivas sesiones donde hicimos referencia e hicieron referencia a distintos legisladores, legisladoras, a la necesidad de abordar el tema. El 29 de abril, donde 29 y 21 de mayo, donde se solicitaron emplazamientos de las comisiones que tenían giros para tratar este tema, que en definitiva eso fue lo que esta Cámara hizo y este tema tiene entonces dictamen de las comisiones de educación y presupuesto y hacienda, dictámenes de mayoría y de minoría. Creo finalmente que el 14 de agosto, cuando en oportunidad de dar tratamiento al financiamiento de las universidades, también insistimos en la necesidad de no dejar este tema pendiente. Saben los legisladores y legisladoras, porque de manera recurrente hemos planteado que el sistema educativo nacional es uno, que las universidades efectivamente lo integran, y me refiero a las universidades nacionales públicas, pero que también lo integran los sistemas educativos de cada una de las provincias y en particular las miles y miles de escuelas que pueblan nuestro país de norte a sur, de este a oeste. En el día de mañana vamos a participar en una movilización. Acá se ha expresado claramente el apoyo a una movilización que va en busca justamente de avalar y respaldar la resolución del financiamiento de las universidades públicas. Pero entendemos que del mismo modo que hay que y es necesario responder a una demanda expresa, que por otra parte acá se ha planteado como necesaria, no solo eso, sino que además
distintos legisladores y legisladoras que están acá presentes han planteado que de vetarse la ley sancionada por ambas cámaras, efectivamente van a insistir en su vigencia, pero estamos hablando de docentes y no docentes y a su vez de estudiantes que están en las universidades públicas. El resto de los docentes y los y las estudiantes están en las escuelas. Muchos de ellos llegan a las universidades, muchos no llegan. Ir en asistencia a una situación cada vez más grave que afecta al sistema educativo nacional es indispensable. El Fondo Nacional de Incentivo Docente es un aporte, no es el único necesario, pero es el que tenemos en manos con dictámenes. Y es por eso, presidente, que esta sesión, que de manera insólita, previo a la marcha, se instaló con temas que no son de urgencia ni de demanda de nuestra comunidad, no puede ocultar la necesidad planteada por reclamos que hoy se han manifestado de manera masiva en la provincia de Entre Ríos, en una movilización inédita, reclamando al Fondo Nacional de Incentivo Docente, cuyos recursos, según lo expresado por el jefe de gabinete, en parte fueron afectados al voucher para las familias que envían sus hijos, hijas a escuelas privadas, escuelas de educación privada. Es por esto que vamos a insistir. Nosotros creemos que lo peor es negar, y la verdad que en este día podemos sintetizar muchas negaciones, ¿no? Las declaraciones de un presidente que dice que las jubilaciones se han triplicado en monto en dólares, o de una ministra que habla de la fantasía de las pensiones para discapacitados, o un secretario que dice que son fantasmas los estudiantes de universidades. Nosotros creemos que acá hay una realidad que no se puede ocultar. Es por esto que pedimos, la verdad, con un llamamiento que de algún modo nos va a doler de no responderlo positivamente y nos va a cobrar en esfuerzo, en vida, en futuro, en presente. Así que insisto entonces que se pueda dar lugar al tratamiento de este tema. Presidente, gracias. Gracias, diputada. Entonces se va a votar nominalmente, como lo ha solicitado, el apartamiento del reglamento. Se requieren 3/4 partes de los votos que se emitan. Tiempo. Diputada Brouwer de Conin, sentido de su voto. Me estuvo andando el sistema. Negativo. Sí. Negativo. Diputado Maximiliano Ferraro. Abstención. Diputado Fino Chiaro. Sí, señor presidente. Es bien conocida mi posición acerca de que no se puede seguir bastardeando a los docentes pagando sumas en negro, que además no debe pagar el Estado Nacional que no tiene docentes. El sentido de mi voto, señor presidente, es negativo. Negativo, diputado Fino Chiaro. Diputado Álvaro González. Negativo.
Diputada María de Los Ángeles Moreno. Abstención. Diputado Esteban Paulón. En defensa de la educación pública y la docencia argentina, afirmativo, señor presidente. Afirmativo, Paulón. Diputada Picón. Abstención. Diputado Tetaz. Abstención. No. Por secretaría se le dará el resultado de la votación. 110 votos afirmativos, 92 negativos, 4 abstenciones. Resulta negativo el apartamiento. A continuación, teniendo en cuenta el plan de labor acordado, el último apartamiento de la noche. Tiene la palabra la diputada Agustina Propato. Para que estén al tanto, después seguimos con el tema Córdoba, los homenajes y las cuestiones de privilegio que habían quedado. Diputada Propato, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quiero formular una moción de apartamiento del reglamento para considerar un asunto urgente y trascendental y profundamente caro para el interés nacional. El objeto es una moción de preferencia. En términos concretos y terrenales, es para proponer que para la próxima sesión se trate el proyecto 5659, un proyecto de resolución que propone citar a la canciller Diana Mondino. No corresponde una moción de preferencia, diputado. Eso para sesiones de tabla nomás. Es un apartamento de reglamento. Eso sí. Exactamente. Cuyo objeto es una moción de preferencia para darle... No puede ser, diputado. Es un apartamento de reglamento. Bueno, un apartamento. Como usted quiera, es un apartamento de reglamento. Una moción de preferencia para sesiones de tabla, nada más. Bien. Es para citar a la canciller Diana Mondino. ¿Es un apartamento de reglamento? Sí, un apartamento de reglamento. Ok, es un apartamento de reglamento, entonces. Para citar a la canciller Diana Mondino... Para poder venir a brindar explicaciones respecto de lo que conocimos todos los argentinos esta semana, que se tituló Acuerdo o Comunicado de Prensa 470 del 24, que contiene un acuerdo entre la Cancillería Argentina y la Cancillería del Reino Unido de Gran Bretaña y que realmente desconocemos cuáles son los términos y los alcances. Ha conmocionado a todo el país este acuerdo que se dio a conocer a partir incluso del pronunciamiento de la propia vicepresidenta de La Libertad Avanza, que cuestionó la legalidad del contenido de este acuerdo y cuestionó también si realmente los términos favorecen a la Argentina o son muy contrarios al interés nacional. Además, considerando que este acuerdo claramente es violatorio del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, porque no ha pasado por este Congreso de la Nación y claramente es un acuerdo, un tratado o un memorándum de entendimiento. Al mismo tiempo es violatorio de la cláusula transitoria primera, esa cláusula que también, de alguna manera, algunos entendimos que la violó el propio presidente de la Nación en la Asamblea General de Naciones Unidas, renunciando por primera vez un presidente a hacer la reivindicación sobre nuestra soberanía, sobre nuestras Islas Malvinas. Quiero decir a todos los diputados acá presentes que sobre este acuerdo, sobre este comunicado de prensa, pesa una denuncia penal que cuestiona estos aspectos, cuestiona los aspectos acordados en materia de pesca, cuestiona los aspectos acordados en materia de conectividad, en relación a que este acuerdo restablece vuelos, este vuelo famoso de las Malvinas a San Pablo, que prevé una escala en la provincia de Córdoba, que prevé la utilización de aviones de gran porte y por lo tanto hizo suponer a muchos argentinos, incluyendo, insisto, a la vicepresidenta Villarruel, que este acuerdo puede implicar realmente un riesgo que comprometa a la cuestión de nuestra soberanía, porque aparentemente sería que la Argentina se prestaría a dar apoyo continental logístico a nuestros ocupadores en nuestras Islas Malvinas. Quiero decir que este proyecto de resolución, señor presidente de la Cámara, se ve que no está muy interesado por nuestras Islas Malvinas. Me parece un tema muy caro para el sentimiento nacional. Le pido, por favor, que no me falte el respeto, diputado. No, digo porque hay mucho bullicio en este recinto
y realmente quiero convocar a todos a pensar en la importancia de este tema. Porque hay muchísimos argentinos que están esperando una respuesta, hay mucha incertidumbre alrededor de este pacto. Hemos vivido en el año 2018 también la vergüenza de un pacto firmado por la República Argentina, ese pacto que lamentablemente quedó como una triste anécdota en las memorias del canciller Duncan, en donde la Argentina hizo un papelón histórico que mismo relató un británico para aquellos que tienen tanta admiración por la cultura británica. Este pacto redita y retoma muchas de esas condiciones. Insisto, hay mucha oscuridad y mucha opacidad sobre las condiciones de este pacto. Entiendo que la Argentina, y acá se dijo en muchas oportunidades, está sumergida en un caos económico, social, laboral, para nuestros jubilados, para nuestros educadores. Ahora, estos trazos gruesos nacionales no pueden pasar por alto. El tema Malvinas no admite diferencias, ni partidarias, ni ideológicas. Después todos nos rasgamos las vestiduras el 2 de abril y vamos y nos juntamos con nuestros veteranos de guerra. Hay que ser realmente sensato con el pueblo Diputada. Argentino y es por eso que pido una votación nominal y espero que realmente podamos, entre todos los diputados de la Nación, solamente haciendo honor a la jura constitucional, porque muchos acá eligieron distintas juras, pero todos juramos sobre la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional, en su cláusula primera, establece que nuestra causa Malvinas es irrenunciable. Insisto, se terminó el tiempo, diputada. Un segundo más. Ya se ha cumplido el tiempo. Un segundo, por favor. Por favor, diputada. La vicepresidenta Villarruel ha dicho que en nombre de un programa humanitario se está enmascarando una entrega y una cesión de nuestra soberanía nacional. Y esto creo realmente que es un asunto que debe comprometernos a todos y podemos hacer, podemos echar luz y alumbrar las condiciones recibiendo a la canciller Mondino y que le pueda contar a todos los argentinos cuáles son los verdaderos términos y alcances gracias. De este pacto Mondino-Lamy. Gracias, diputada. Sí, le había pedido la palabra al diputado Iglesias, después diputado López y pasamos a votar el apartamento. Sí, diputado, dígame. Simplemente para desmentir todos y cada una de las afirmaciones hechas sobre el punto, yo me he reunido ayer con la canciller de la Nación. Ella está perfectamente dispuesta a asistir y yo me comprometo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores a considerar este pedido de informes, así como los otros presentados, hay uno del diputado López Murphy, etcétera. En la primera reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores lo vamos a tratar y la disposición de la canciller es absoluta. Gracias. Sí, se va a pasar López, diputado López, y pasamos a votar el apartamento. Sí, presidente, la verdad que me parece que tendríamos que estar votando lo de Córdoba. La canciller tiene que venir, no hay ningún obstáculo a que venga. Pero lo que hizo la diputada no se terminó de entender. Si era para que venga la canciller acá, si era para que venga la comisión. La verdad que hice un show el otro día, lamentable, me tuve que retirar de la constitución del grupo. Que venga la canciller, yo voy a votar a favor. Pero no hagamos más show con las Malvinas. Lo importante es que haya explicaciones. Se va a votar entonces el apartamento, el reglamento. Se requieren las 3/4 partes de los votos que se emitan. Vamos, votemos, diputado. ¿Qué? Diputado Cobos, por favor. Perdón, presidente. Sí, no, el diputado Cobos. A ver, presidente, en virtud de la propuesta inicial, que la verdad que acá no hay preferencia, en el Senado hay preferencia pedido, creo que la intención de la diputada Propato ha sido buscar celeridad para que se dictaminen el proyecto de ella, como también otros proyectos que, como dijo el diputado Iglesias, están en consideración. Entonces, si logramos el compromiso, como fue con el tema de San Luis, bueno, que la Comisión de Relaciones Exteriores convoque a comisión para tratar todos los proyectos vinculados y que retire la diputada Propato el pedido de apartamento de reglamento. Me a ver, propuso un apartamento de reglamento, lo habíamos acordado en labor parlamentaria. Vamos a votar el apartamento de reglamento, se requieren las 3/4 partes de los votos que se emitan. Tiempo.
Diputado Leiva, el sentido de su voto. Esto no es un show, presidente. Bueno, es muy el sentido serio. De su voto. Diputado, ya hablaron, por favor, le pido. No, sentido de su voto. No, presidente, lo digo con la seriedad del caso. Sí, pero ya hablaron, por diputado. Eso, por eso, por este eso. Este caso es para el sentido de su voto, nada más. Ya está, sí, diputado. Sí, presidente, porque no es un show, mi voto es afirmativo. Afirmativo. Diputado Monti. Negativo, presidente. Negativo. Diputado Núñez. Diputado Núñez. Negativo. Negativo. Diputada Propato. Presidente, le pedí la palabra nuevamente porque el diputado López... Diputado. No, pero no es una opción. O sea, la verdad es que tengo la posibilidad de responder a una... Pero primero tiene que emitir el sentido, sí, pero de su voto. Yo lo llamé muchas veces y usted no me escuchó. No, diputada, el sentido de su voto, pero yo lo llamé muchas veces favor. Y usted no me escuchó. Diputada, entonces, ahora que tengo el micrófono... El sentido de su voto, por favor. Favor. Que tenga respeto por un diputado. Tenga respeto por el resto de la Cámara. Pero yo le pedí la palabra. Tiene yo que le pedí la palabra. Ya tuvo la palabra. Pero yo se la pedí. Habló nuevamente. Lo que tenía que hablar. Se olvidó hasta de mencionar el número de expediente, diputada. El sentido de su 56. Voto, por favor. Perdón. Diputada, le pido por favor. Primero el sentido favor. De su voto y después veré si le damos la palabra. El sentido de su voto, bueno, por favor. Por supuesto que el sentido de mi voto es afirmativo. Afirmativo. Por secretaría. 117 votos afirmativos, 90 negativos, 0 abstenciones. Resulta negativo. El apartamiento del reglamento solicitado. A continuación, para considerar el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el cual se declara la emergencia ambiental, económica y habitacional en la provincia de Córdoba por incendios, corresponde que la Cámara se constituya en comisión, abra la conferencia y mantenga la unidad de debate. Dado que no cuenta con dictamen, se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan. A mano alzada, sírvanse a expresarse. Resulta afirmativo. Está en consideración por la Cámara constituida en comisión, el proyecto de ley venido en revisión. Tiene la palabra la diputada por Córdoba, Ibáñez. No sé si estoy escuchando que están gritando, pero voy a hablar de este proyecto porque la provincia está en llamas. Tenemos media sanción en el Senado, un proyecto que fue presentado por los 3 senadores por Córdoba que dejaron de lado su situación personal y sus diferencias políticas. La unidad primó ante la tristeza extrema que está pasando el pueblo cordobés. Este es un proyecto que habla de la emergencia porque se tendría que dar por 180 días, renovable por próximos 180 días. Ustedes si piensan qué es lo que pasa a una persona en Córdoba, no sé si tienen una dimensión. Hoy... me pasaron los datos que están actualizados hasta ayer por, nos ayuda siempre la licenciada Sosa, que es una especialista en los mapas cordobeses. Capilla del Monte tiene hoy con un 42.000 hectáreas quemadas y está inestable. Esto significa que determinadas zonas todavía se están incendiando. El Cerro Chancaní tiene 5.880 hectáreas y está activa la cabecera del norte y del sur. Villa Berna tiene 2.470 hectáreas y el fuego está contenido. Esto hace que esta parte, el parcial, es de 50.350 hectáreas. El Durazno, que es la otra parte de las sierras cordobesas, un lugar que el que ha conocido es de encanto, tiene 10.500 hectáreas totalmente quemadas. La Calera y Yoxina, 5.000. Cosquín, 190. Ambul, 1.500.
El total de todas las hectáreas hasta ahora que están determinadas son 75.850. La ciudad de San Esteban, donde ustedes vieron esa virgen que hace, la fotografía se ve, el pueblo está totalmente quemado. Lo que se pide es una ayuda para que el bosque vuelva a florecer, para que los impuestos que la persona tiene que pagar tenga una suspensión, que los créditos hipotecarios tengan una suspensión. El cordobés está pidiendo clemencia, ayuda humanitaria. La mayoría del bosque cordobés, que es el algarrobo y el espinillo, está totalmente quemado. El que piensa hoy que se va a edificar no sabe lo que es la ley cordobesa. No se puede edificar lo que está quemado. Mis primas salieron de su casa sin saber lo que tenía y le dijeron que después podían volver. Hoy les volvieron a decir que se tenían que ir. El 90% de las personas que abandonaron su casa no sabían si cuando volvían iban a encontrar algo. Esto es para todos, no es solamente alguien familiar. Cuando se lo vio a Juez llorar, es el sentimiento que tenemos todos los cordobeses. No importa de qué partido sos, no importa de qué lugar estés, no importa si sos peronista, radical, desarrollista. Diputada, el tiempo, por favor. Mi provincia se está quemando. Teneme paciencia un día. Te hablé que había 75.000 hectáreas. Le está pidiendo una interrupción el diputado Barletta. ¿Se la concede? Pero por supuesto que te doy. Pero después deja, por lo menos yo espero que todos me voten. Voten esta ley porque Córdoba está desesperada. Y te voy a dar la... Diputado Barletta, la interrupción. Se la concede. Gracias, señor presidente. Yo creo que estamos todos debidamente informados de lo que está pasando en Córdoba, salvo que haya alguno que, no sé, hace... Así que, como moción de orden, pido que pasemos a votar el proyecto que viene del Senado. Ya sabemos todo, absolutamente todo, y creo que estamos todos de acuerdo, y la votación anterior de las tres cuartas partes así lo verifica. Moción de orden para que se vote ya. Ha realizado una moción del 127 el diputado Barletta. Solicito los diputados emitan el... Hay asentimiento. Vamos a pasar a votar. Afirmativo. Vamos a pasar a votar. Queda levantada la conferencia. A votar en general y en particular el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado de la Nación. Expediente 45S-2024, sírvanse a identificarse, tiempo. Diputado Ali, el sentido de su voto. Afirmativo. Diputado Baldassi, el sentido de su voto. Afirmativo. Diputada Biasi, el sentido de su voto. Dijo afirmativo. Presidente, todos hablan, déjeme hablar.
Apriete el botón, diputado. No se le escucha, diputado. Ahora no me toques. No, es que todo el mundo aprovecha unos segundos para poder hablar en una situación tan... Pero pasamos... No acaban de votar una moción para cerrar el debate y pasar a... Háblelo con Barletta, que fue el que pidió que se cierre el debate. Entonces, pónganse de acuerdo, diputado. Pidió que se cierre el debate, votaron cerrar el debate. Qué afirmativo es. Afirmativo, diputado. Barletta. Votó, el pleno votó que se cierre el debate, no hay más debate en este tema. Diputada Biasi, el sentido de su voto. Señor presidente, mire, voy a informarle el sentido de mi voto. Soy autora de un diputada, proyecto. Se ha votado el cierre del debate, diputada. Sobre. Diputada, se ha votado el cierre del debate. No va a hablar cuando usted quiere. No, se lo digo con todo respeto. Se ha votado el cierre del debate, no hay más debate. O aprueba o lo niega. Le pido por favor el sentido de su voto. Señor presidente, voy a informarle el sentido de mi voto, que es un voto... Señor presidente, escuche 2 segundos y va a ver que lo hacemos más corto de lo que el usted piensa. El sentido de su voto, nomás espero, diputada. No, yo voy a votar a favor... Afirmativo de este proyecto, la diputada Biasi. Señor presidente, pero diputada quiero Leila poder Chaer... decirle, señor presidente, diputada, que este proyecto tiene... Diputada, está faltándole respeto a lo que votó todo el pleno, diputada. Por favor, ya no sé cómo explicarle que todo el pleno votó que no se debata más el tema. Dijo afirmativo, diputada Chaer, el sentido de su voto. Diputada Chaer, el sentido de su voto. Afirmativo, diputada Colli, el sentido de su voto. Diputada Colli. Afirmativo. Afirmativo. Diputada Esteves. Afirmativo, y quiero decir que es una falta de respeto que los diputados por Córdoba no nos dejen, que a los diputados por Córdoba no nos dejen esgrimir las razones por las cuales creemos que es necesaria gracias, la emergencia para nosotros. Gracias, diputada. Gracias. Diputado Montoto, el sentido de su voto. Afirmativo. Afirmativo. Diputada Blanca Osuna. Afirmativo. Afirmativo. Diputada Schlotauer. Diputada, puede insertar todo lo que usted quiera y quedará en la versión taquigráfica, diputada. Diputada, el sentido de su voto, por favor. Diputada Tabela, el sentido de su voto. Un minuto, diputada, para que podamos escucharnos, porque a los gritos no se le escucha tampoco, diputada. Mi solidaridad con los diputados y diputadas cordobeses a quienes no se les ha permitido emitir su opinión como hacen todos los diputados en esta Cámara. Y mi voto es afirmativo. Gracias, presidente. Gracias, diputada Tabela. Diputado Tortorielo. Afirmativo. Afirmativo. Diputada Carolina Jutrovich. Diputada Jutrovich, Carolina. Afirmativo. Afirmativo. Diputada Schlotauer, el sentido de su voto. Afirmativo. Por secretaría se cierra la votación. Por secretaría se hará lectura del resultado. 218 votos afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo, queda sancionado definitivamente, se comunicará al Poder Ejecutivo. Se solicita el asentimiento del cuerpo para autorizar las inserciones. Resulta afirmativo.
Vamos a continuar con las cuestiones de privilegio que estaban, que habíamos pautado para la última parte y los homenajes. Tiene la palabra la diputada Julia Estrada. Solo rectificar voto afirmativo para que conste en actas. Gracias. Para la emergencia de Córdoba. Por auditoría, lo expresado por la por el voto afirmativo de la diputada Estrada, por favor. Gracias. Tiene la palabra el diputado Tailade para una cuestión de privilegio. Sí, diputado Valdés. ¿Estaba logueado, diputado? Por auditoría, el voto afirmativo del diputado Valdés. Diputado Tailade, para su cuestión de privilegio. Hola, hola, hola. ¿Estoy? Gracias, presidente. Bueno, quiero hacer esta cuestión de privilegio en los términos del 127 del reglamento contra el presidente de la Nación, Javier Milei. Me agravia, presidente, en mi doble carácter de diputado y de consejero de la magistratura, unas manifestaciones públicas del presidente profundamente antidemocráticas, profundamente antirrepublicanas, que a través de mensajes intimidatorios ostensiblemente violó la división de poderes. Ese es el sentido de esta cuestión de privilegio. Resulta que el sábado pasado, en un acto del partido de gobierno, se vio, presidente, una escena propia de la Italia del periodo 1922-1943. El presidente de la Nación en un escenario bajaba la consigna Dios, patria y familia. Mientras bajaba esa consigna, que a propósito, ¿qué tiene de liberal Dios, patria y familia? Pregunto yo. ¿Sabrá el presidente que esta era la síntesis que buscaba Mussolini de la visión fascista? O por ahí no sabe que también las tropas nazis usaban esa consigna en las hebillas de sus uniformes. Concretamente decían Gott mit uns, Dios está con nosotros. Bueno, ese era el escenario. Mientras Milei bajaba la línea de Dios, patria y familia, 5.000 personas que lo escuchaban y que casi llenaban el anfiteatro de Parque Lezama, le pedían, y a las que vamos a llamar ahora generosamente las masas, le pedían a su líder el encarcelamiento de la principal dirigente política opositora. O, mejor dicho, el encarcelamiento de la principal dirigente política. O sea, pedían cárcel directamente. Las masas le pedían al líder la cárcel para Cristina Fernández. ¿Qué hizo el líder? Por supuesto que respondió de inmediato, hizo propio la exigencia de las masas y la potenció, la legitimó esa exigencia y le trasladó el mensaje a los jueces encargados de resolver las apelaciones que presentaron las defensas en la denominada causa Vialidad. Es decir, el presidente apretó a la justicia para que hagan rápido el trabajo que exigía las masas. Bueno, presidente, digamos que una mirada política dice que es lógico que salga a confrontar con Cristina Milei a partir de los escandalosos y desesperantes números de pobreza, indigencia, caída del salario real y jubilaciones, y a partir también de numerosos hechos de corrupción que están apareciendo, informados inclusive hasta por el Papa. Hay que ser corrupto para que te denuncie el Papa, ¿eh? Pero bueno, la mirada política no es lo que me interesa, sino la mirada institucional de un presidente que se jacta de violar la división de poderes. Ahora, el mensaje de Milei encierra algo más peligroso todavía, que es la reanudación de la articulación entre medios, Poder Judicial y la política que tiene patrones, la política que responde al poder económico. Se reanudó esa infame triple alianza que gobernó la Argentina en el periodo del presidente Macri. Así que a Milei, presidente, se le acabaron las fantasías libertarias en apenas 9 meses. Ya cayó en el vicio que caen todas las dictaduras, los gobiernos conservadores de derecha o los ultras, digamos. El sueño húmedo de terminar con el peronismo.
O sea, presidente, el león está siguiendo los pasos del gato. Es decir, está repitiendo de manera exacta los hechos que convirtieron al gobierno de Mauricio Macri en una máquina de espiar, de perseguir, de armar causas y de meter presos dirigentes peronistas. ¿A quién le estaba mandando el mensaje intimidatorio, mafioso, el presidente? Bueno, a los tres jueces que tienen que resolver la situación de Cristina y de otros imputados en la causa Vialidad. ¿Quiénes son esos tres jueces? Mariano Borinqui, Gustavo Hornos y Diego Barrotaveña. Ya saben, ya sabemos, todos los conocemos, sabemos que forman parte de esta articulación entre mafias judiciales, mediáticas, políticas. Pero no es en vano recordar que Borinqui es el juez del pádel. 18 visitas a Olivos, a Casa Rosada, y resulta que las causas que tenía él contra dirigentes peronistas se activaban después de una volea, después de algún revés o de alguna pelota que se quedaba en la red. Al día siguiente aparecían las detenciones, las órdenes de allanamiento, las confirmaciones. Diego Barrotaveña, recientemente denunciado por sus propios socios, la coalición cívica, la agrupación Será Justicia, que es el alter ego del Colegio de Montevideo, del propio de la Nación. Denunciaron en el Consejo de la Magistratura a Barrotaveña porque había sacado el fallo que benefició a Calcaterra por un beneficio económico. Y bueno, y finalmente Hornos, también denunciado recientemente por abuso sexual agravado, amenazas, coacción, extorsión por una expareja. Bueno, esos son los muchachos que tienen que resolver la situación de Cristina y a los que se estaba dirigiendo Milei. Y cierro, presidente, con lo más importante de esto, es decir, a la tardecita Milei se manifestaba en estos términos. Y dos horas después, los jueces cumplieron de manera muy obediente el pedido o el apriete de Milei. Porque ya a las dos horas ya le habían contado todo a Capiello para que pusiera en el diario La Nación que la justicia confirmará la condena a 6 años de prisión para la expresidenta. Termino, presidente. Entonces, raudamente respondieron los jueces. Y esto muestra las dos cosas que nosotros tenemos que mejorar, me parece. Como sistema institucional. Por un lado, un poder judicial absolutamente corrupto y decadente que tenemos que cambiar de raíz, que tenemos que alinearlo con la Constitución Nacional para que deje de ser lo que es ahora un instrumento patético del poder real. Pero lo más importante, presidente, que son prácticas mafiosas en las que está incurriendo el presidente, en las que vienen incurriendo desde hace mucho los medios y el Poder Judicial, que tienen que ser desterradas, que todos tenemos que repudiar, porque la víctima acá no es Cristina Fernández, es todo el sistema político que van a quedar de rehenes de esta mafia. Por eso, presidente, lo que pido es que sea tratada esta cuestión de privilegio y que tratemos de evitar que estas prácticas mafiosas le sigan generando al país daños irreparables al Estado argentino y al pueblo argentino. Gracias, nada más. Gracias, diputado Tailade. Diputado Vilca, para una cuestión de privilegio. Sí, señor presidente, lástima que no se pudo hablar en el tratamiento de la emergencia ambiental económica en las zonas de incendio. Esta cuestión de privilegio era contra el presidente Javier Milei porque, a ver, el marco en que se están dando los incendios, creo que hay que darle también cuál es el valor que le da este gobierno a las políticas del cuidado del medio ambiente. Mire, el gobierno viene en el presupuesto 2025 recortando el presupuesto para la ley de manejo del fuego y la ley de bosque. Y además, reduciéndolo a los mínimos presupuestos históricos, al 2,5. Además, otra cuestión tan grave, ¿no? Que es que se subejecutó el presupuesto de este año. O sea, solamente se han utilizado cerca del 26%. O sea, prácticamente nada. Y esto no es casual. Y también las consecuencias son graves. Hoy en la zona de Córdoba, en lo que va del año, se van quemando más de 50.000 hectáreas. Es lo que se ha devorado. Y como decía otro diputado, en San Luis también. Entonces esto tiene sus graves consecuencias. Entonces nos preocupa de que se haya aprobado esta ley de emergencia ambiental, económica y habitacional en la zona de incendios y que no esté aclarado
los mínimos presupuestos que van a ir. Porque esto, ¿qué nos da la sospecha? ¿Qué? ¿Cuánto va a poner el gobierno? Mire, esto es simple. Cuando fue el presidente por la zona de incendio, a Córdoba, y donde toda la gente esperaba que baje del helicóptero, fue rápido, 40 minutos, pum, se volvió porque tenía entrevista con Susana Jiménez. Muchas de las personas esperaban que el gobierno anuncie algún tipo de ayuda. Nada. Ninguna ayuda. Mientras los brigadistas, los bomberos, las familias están recaudando fondos para comprar agua, alimentos. Bueno, es lamentable que el gobierno y el presidente Javier Milei se haga de que le importa y vaya disfrazado, ¿no? Como un comando con una campera militar, pero no haya sido capaz de siquiera ir a saludar a los verdaderos héroes, ¿no? Que son los que están en la primera línea tratando de sofocar el incendio. Entonces, bueno, esta cuestión de privilegio tiene ese sentido. Pero no nos sorprende esto de Javier Milei, porque a pocos días de que fue a Córdoba a pasear o a hacerse ver, venía de la Asamblea de la ONU, donde negó otra vez el cambio climático, que es uno de los factores que se dan los incendios. Además, como yo le decía, en la misma sintonía es que los senadores de La Libertad Avanza no apoyaron, ¿no?, este proyecto de declaración de emergencia en la zona de incendios. Esto, para nosotros, muestra una actitud de este gobierno. Todo su entorno, incluso los trolls, buscando responsables de los incendios, pero ni un peso pusieron. El Frente de Izquierda y los diputados del PTS tuvimos que aportar, como muchas otras organizaciones, a los brigadistas, a los bomberos. Por eso es que esta cuestión de privilegio, no solamente para repudiar la actitud del gobierno y alertar sobre el desfinanciamiento de esta ley, ¿no?, de manejo del fuego y la ley de bosque. Pero por otra parte, también quiero reconocer que gracias a muchos vecinos, a medios comunitarios, se hizo conocido estos incendios, pero también el labor de muchos brigadistas, bomberos, brigadas comunitarias, vecinos, que lamentablemente perdieron todo. Y eso quiero destacarlo, mandar todo nuestro apoyo y la solidaridad y destacar que esos son los verdaderos héroes, no son los que le meten los bolsillos a los jubilados. Por eso, desde el Frente Izquierda, hemos apoyado la declaración de la ley de emergencia ambiental, económica, en la zona de incendios y mandarle todo nuestro apoyo y solidaridad. Por último, señor presidente, quiero hacer un paréntesis porque tenía pensado hacer un homenaje brevemente, porque ahora son las, hoy es 2 de octubre y quería hacerle un homenaje a los obreros de recolección de residuos que a nivel nacional se conmemora su día. En mi carácter de obrero... Tenemos homenaje para después, diputado. Perdón, para no pedir después... Esto es una cuestión de privilegio, después pasamos los homenajes. Bueno. ¿Puede ser? Así, vamos, pasemos a las demás cuestiones de privilegio. Finalizó entonces la cuestión de privilegio, después pasamos a los homenajes. Diputado Yeledin, para su cuestión de privilegio. Muchas gracias, señor presidente. Brevemente, la verdad que iba a plantear una cuestión de privilegio contra el ex ministro Mario Russo de Salud de la Nación. No se la voy a transferir a Lugones porque no se lo merece. Así que se la voy a hacer al presidente Javier Milei como jefe del Poder Ejecutivo. Y la situación tiene que ver con la epidemia de dengue que vamos a tener este año. Yo no sé si vamos a tener 700.000 casos como el año pasado. Tampoco sé si vamos a tener 400 muertes como el año pasado por dengue. Lo que sí sé es que el manejo de la epidemia de dengue, la rectoría del Ministerio de Salud de la Nación, ha sido desastrosa. No ha habido campaña, no ha habido claridad. Ustedes saben que la Comisión Nacional de Inmunizaciones recomendó al Ministerio de Salud de la Nación que se vacune en aquellas zonas endémicas, quiere decir, en aquellas ciudades que tienen todo el año el mosquito y todo el año la transmisión, a los adultos jóvenes entre 15 a 35 años. Cada provincia, al no comprar la Nación vacunas, tuvo que comprar las vacunas por sí misma.
La Nación, de todas maneras, compró vacunas. O sea, compró 160.000 dosis. Tucumán, para que tengan una idea, compró 200.000. Buenos Aires compró 500.000. Cada una compró lo que pudo. Y los criterios de vacunación fueron absolutamente distintos. Hay provincias que vacunaron 13 a 17 años, 7 a 19, a los que ya tuvieron, al personal de seguridad. La verdad que es un descontrol absoluto. Pero lo que vengo a plantear acá, que me preocupa, es que la semana pasada la ciudad de Buenos Aires empezó la campaña de vacunación y decían que habían comprado 60.000 dosis de vacuna a la ciudad de Buenos Aires. Lo interesante es que en los sistemas de compra de la ciudad de Buenos Aires, que son transparentes, que cualquiera puede acceder, no figura la compra de vacunas para dengue. Entonces nos enteramos que en realidad la ciudad de Buenos Aires no compró vacunas contra dengue. La ciudad de Buenos Aires recibió del Ministerio de Salud de la Nación de las 160.000 dosis que estaban destinadas a las zonas endémicas, la ciudad de Buenos Aires no es una zona endémica, vacunas para la vacunación. Entonces, la cuestión de privilegio tiene que ver con que poder investigar realmente qué pasó, porque si hay lugares en la Argentina que necesitan vacunas pagadas por la Nación, son el norte grande en esta epidemia. Y la verdad que la ciudad de Buenos Aires otra vez se queda con las vacunas del norte. Innecesario, absolutamente. Yo no estoy en contra que la ciudad de Buenos Aires vacune contra dengue. Me parece bien que aquellas personas que hayan tenido enfermedad, que tengan la edad de riesgo, se vacunen. Pero estoy en contra de que la Nación destine los recursos de todos los argentinos a vacunar a gente de la ciudad más rica de la Argentina, cuando gran parte de la población del norte argentino, que además es la zona más pobre de la Argentina, se va a quedar sin vacuna. Gracias, presidente. Gracias, diputado Yedlin. Diputada Schlotauer, para una cuestión de privilegio. Bueno, mi cuestión de privilegio es contra el Poder Ejecutivo, el señor Milei y todo su gabinete, por la decisión y la amenaza a vetar la ley de financiamiento universitario. Una amenaza que va contra los docentes, los no docentes y los estudiantes, al igual que todos los diputados que en esta Cámara votamos esa ley como una respuesta que no da solución global a la problemática de las universidades, pero que trata de responder a esa movilización que conmovió todo el país y la plaza que tenemos enfrente, en la demanda de salven a las universidades. El 85% de los docentes está bajo la línea de la pobreza y mantener esta situación no hace más que poner en peligro la continuidad de lo que fue orgullo durante décadas, porque los docentes tienen que irse y sin docentes no tenemos universidades. Pero además el 46% de los estudiantes están en la pobreza también y las becas están congeladas y han perdido un 65% respecto de la inflación. No todos los lugares y todas las provincias tienen el boleto educativo y donde está, está congelado, lo que no responde al aumento de las tarifas. Entonces entendemos que es necesario revertir esta situación, evitar el veto y además, por supuesto, sostenemos que es necesario aumentar el 300% del presupuesto. Y alertamos que lo que está planteado en el presupuesto, que es un nuevo recorte, no hace más que echar del 36%. Lo que dice el presupuesto es que solo darían 3.800 billones de pesos, cuando lo que está diciendo la comunidad educativa es que se necesitan 7.200 billones para poder seguir sosteniendo. Una universidad que no solo da clases, sino que también presta servicios en los hospitales y eso también está peligrando. Bueno, concretamente, lo que entendemos que pretende el gobierno no solo es destruir, sino subordinar el conocimiento y esa producción de conocimiento que son las universidades al pedido del Fondo Monetario. Entonces, por la independencia de nuestro país, por la única posibilidad que tenemos de construir realmente un país independiente económicamente y con una economía al servicio de las mayorías, necesitamos que las universidades sigan creciendo, que los estudiantes sigan teniendo oportunidades. Así que estamos en contra del veto, estamos en contra del arancelamiento y reclamamos más. Reclamamos que existan 3 turnos en las universidades, reclamamos que terminen con la explotación de los docentes ad honorem y reclamamos que haya becas integrales para todos los estudiantes. Necesitamos que el país crezca en conocimiento, necesitamos salvar las universidades, nada más.
Muchas gracias, diputada Schlotauer. Para una cuestión de privilegio, el diputado Juan Marino. ¿No? Diputado Outes, para una cuestión de privilegio. Sí, señor presidente. Bueno, está dirigida al diputado Emiliano Estrada, quien hizo uso de la palabra durante la sesión, haciendo referencia al gobierno de la provincia de Salta, dejando entrever que existiría desde el gobierno una política de amparo hacia situaciones de narcotráfico que se han venido dando no solo en la provincia de Salta, sino en muchos municipios y provincias del país, ¿no? Es al respecto a lo cual me interesaba hacer una observación para mis pares diputados y para todos los ciudadanos. Quiero que quede claro que este caso que estuvo en los medios de todas las provincias, que es el de intendente de Aguas Blancas, ese intendente se encuentra detenido en este momento, que ese procedimiento ha pasado por resolución de las cámaras de diputados y de senadores de la provincia de Salta, y que es fundamental destacar que en ningún momento hubo ningún intento de amparo político, sino todo lo contrario. Hubo una decisión política de nuestro gobernador, de nuestros diputados y de nuestros senadores en esclarecer este hecho. Lo menciono y lo aclaro porque me parece importante y porque quiero destacar que las versiones vertidas por el diputado estuvieron cargadas de un tono de falta de sinceridad, de falta de franqueza y la intención de engañar y dejar una mala situación ante nuestro gobierno. Quiero aclarar que el diputado, al cual conozco y fui compañero, y que hoy pone en duda el procedimiento de nuestro gobierno y de nuestro gobernador, fue hace poco tiempo, un poco más de 3 años, nuestro primer candidato a diputado nacional. Que este diputado que hoy desprestigia a nuestro gobierno y a nuestros funcionarios, hace 3 años fue la persona que levantaba las banderas de las políticas llevadas adelante por nuestra provincia, de las virtudes que nuestro gobernador tenía como conductor político y económico de la provincia de Salta. Lo digo, lo menciono y lo aclaro porque creo que lo importante que nos tiene que quedar para las generaciones futuras es que la clase política no pierda la franqueza y la sinceridad que este pueblo espera. A lo mismo me quiero referir cuando sencillamente nos hizo responsable de denuncias de fake news, en la que creo que toda la clase política argentina lo está viviendo. Las denuncias de uno y de otro lado sin escrúpulos, desvirtuando y tirando cada vez más abajo la imagen de los gobiernos. El diputado Estrada sencillamente y livianamente hizo responsable a nuestro gobierno de ser el que lleva adelante en forma sistemática estas políticas. Tengo que ser sincero que desde hace tiempo veo que las mismas se vienen llevando como práctica habitual y que el diputado mencionado ha sido una de las personas afectadas. Pero también tengo que ser sincero porque estoy plenamente convencido que no tiene ningún tipo de pruebas suficientes o pruebas que pueda haber presentado en la justicia de la provincia como para traer a este recinto denuncias de tal calibre y de tal implicancia. Con estas dos menciones, lo que busco es dar claridad y tratar de expresar que las manifestaciones que el diputado Estrada tuvo en el día de hoy en esta Cámara estuvieron cargadas de interés político y de interés electoral. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Aute. Para una cuestión de privilegio, a continuación, la diputada Tolosa Paz. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. Me hubiese gustado
expresar la cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei en presencia de diputados nacionales para no dejar pasar. Agradezco a quienes votaron el repudio del bloque en lo que fue el acto de día sábado del presidente, en un ataque, una vez más, no solamente contra la vicepresidenta y expresidenta de la Nación, contra todos y cada uno de los periodistas que osan escribir y contar la realidad que vive la República Argentina y, por supuesto, incitando una vez más a construir una Argentina totalmente violenta, donde la intolerancia es parte de lo que quiere llevar adelante el presidente Javier Milei. Pero en este caso voy a referirme a algo muy concreto, porque ya le contesté al presidente Javier Milei en la red X, pero hablé en todo caso de los agravios dispensados hacia mi persona, pero no hice referencia, porque esperaba hacerlo en este Parlamento, con respecto a la mentira que construyó el sábado a la noche, diciendo a viva voz que nuestro gobierno y el peronismo había dejado a los pobres e indigentes con una ayuda social que meramente llegaba a cubrir el 50% de la canasta básica alimentaria. Ese dato no solamente es falso, es una mentira que habla a las claras del desconocimiento de la política pública del Gobierno Nacional. No solamente los indicadores de pobreza de la semana nos ponen en alerta, 52,9% de pobreza, 18,1% de indigencia, datos que reflejan un crecimiento de 12 puntos interanual de pobreza y la duplicación de la indigencia en tan solo 6 meses. Muchos dirán que esta pobreza no es nueva y nosotros tenemos aquí para decir que claro que no es nueva. Lo que sí tenemos para decir es que el salto de 11,2% del aumento de la pobreza en tan solo 6 meses es el reflejo del fracaso contundente de la política económica de Javier Milei. Quiero referirme puntualmente a no solamente los 25 millones de pobres que tiene el país, a los 5 millones nuevos de pobres que agregó la política económica, a los 8,5 millones de indigentes que tiene este país, pero fundamentalmente me quiero referir a quienes vuelcan permanentemente la mirada de que ustedes están ayudando, que son a los niños, niñas, adolescentes. Miren, en la Argentina el rostro de pobreza tiene el rostro de infancia y de mujeres. Y cuando hablamos de infancia es que, lamentablemente, el tercio de nuestros pibes viven en hogares bajo la línea de indigencia y el 70%, para ser claro, el 66% de los adolescentes de 0 a 14 años, niños, niñas, adolescentes, son pobres. Ese número claramente refleja que me angustio más y me preocupa más ver un presidente que cree que, gritando y vociferando que aumentó la UH y la tarjeta alimentar, con eso está resuelto la cobertura para que los niños, niñas y adolescentes tengan la cobertura de la canasta básica alimentaria. Vamos a contarle a la población que esta gran mentira de que nosotros teníamos tan solo el 50 y él es el presidente bondadoso ayudando a los más vulnerables es una vez más una gran mentira. Es cierto que nosotros fuimos el gobierno que creó por ley la asignación universal por hijo. Somos el gobierno que implementó la tarjeta alimentar. Y es cierto que también celebramos que haya tenido la mínima posibilidad de aumentarlas ante la tremenda devaluación que provocó su decisión política. Pero así como decimos que es cierto que lo aumentó, señor presidente, también decimos que es insuficiente por los recortes que hizo. Esas mismas madres cobraban la devolución del IVA de 18.800 pesos que fue quitada por Javier Milei. Esas mismas madres, además, tienen a cargo pibes y pibas que estudian con becas Progresar que su gobierno congeló desde agosto del 2023. Por otro lado, su gobierno, porque no conocen ni siquiera las políticas, congelaron el RENIA, distribuyeron paulatinamente el ajuste sobre la población más vulnerable, que es el PAE, justamente los pibes y pibas que egresan de dispositivos y hogares con cuidados parentales. Plancharon la política de aunar de las familias de acogimiento, se metieron con los pibes y pibas más pobres del país. Reflejo esto porque ese ajuste no es compensado con el aumento de la UH a tarjeta alimentar, porque en aquellos tiempos no solamente la devolución del IVA, sino también el bono, hacían justamente la amortiguación necesaria para que cuando nos fuimos del gobierno, señor presidente, la cobertura de nuestro gobierno desde el primer día hasta el último día de gobierno superaba la canasta básica alimentaria.
Por eso vengo aquí a decir que no es casualidad y no nos sorprenden estos indicadores, porque en tan solo 10 meses Milei provocó 2 pandemias juntas en los niveles del aumento de la pobreza y la indigencia, provocó 9,8 de la caída del salario real, 25,2 la caída del salario informal, 1,9 el aumento del desempleo en tan solo 6 meses, el aumento de la pobreza y la indigencia exponencial en niños, niñas y adolescentes, y fundamentalmente un dato que es irrefutable y que es que los niños, niñas y adolescentes hoy son más pobres que hace un año. Así que, señor presidente, se lo dije por la cuenta X, los informes, las encuestas y lo que van a escribir los periodistas en los próximos meses seguramente van a ponerlo un poquito más nervioso de lo que vimos el sábado. Le recomiendo que tome decisiones políticas que coadyuven a paliar la crisis social que vive nuestra Argentina, pero que fundamentalmente sigue perjudicando a los pibes y pibas de este país. Muchas gracias. Gracias, diputada Tolosa Paz. Las cuestiones de privilegio planteadas en esta tanda por los diputados Taylade, Vilca, Yedlin, Outes y usted serán giradas a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración. A continuación, y tal cual lo acordado en labor parlamentaria, vamos a continuar con los homenajes. Tiene la palabra el diputado Pablo Anzaloni en un homenaje. Adelante, diputado. Gracias, señor presidente. Este homenaje quiero rendírselo al más grande de la historia que va a tener o que supimos tener todos los trabajadores rurales, Jerónimo Momo Venegas. Pues la voz de él, quien puso en lo más alto a nuestro querido y amado gremio Huatre y a su obra social Los Preras. Él se hizo camino y nos sacó la libreta a través del Renatre a todos los trabajadores rurales. Y siempre nos inducía y nos inculcaba a cada uno de nosotros de que no había solución gremial si no había solución política. Y hoy, encontrándose nuestra institución en el momento que se encuentra y a tan poco día de celebrarse el 8 de octubre, el Día del Trabajador Rural, lo menos que podemos hacer de nuestro humilde lugar es rendirle homenaje al hombre más grande que ha tenido el mundo sindical y el mundo de la política, porque también nos dio una herramienta a través del partido FE, cuando nos decía que no era combatiendo al capital, era con el capital sentado en la mesa para que lleváramos política para el sector, que le hicieran bien a los empresarios como hacía a los trabajadores. Por eso, los que venimos de las bolsas de trabajo, tenemos el reconocimiento para con él, que era un bolsero igual que nosotros y un esquilador en su amada Necochea. Hoy, donde nace una nueva forma de hacer sindicalismo en la Argentina para el bien de los trabajadores, vaya este humilde homenaje al más grande de la historia que ha dado nuestra institución. Y en nombre de todo y cada uno de los bolseros, en mi reconocimiento al líder, al mejor amigo y compañero que nos ha dado la historia a los trabajadores rurales, Jerónimo Momo Venegas. Feliz día a todos los trabajadores y a las trabajadoras rurales de la República Argentina. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Anzaloni. A continuación, un homenaje que lo va a expresar el diputado Sergio Casas. Muchas gracias, señor presidente. Un 2 de octubre de 1798 nacía en La Rioja, más precisamente en Guaja, quien se llamaba Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho. Desde niño fue criado por un tío, sacerdote, que le decía al muchacho, por lo bondadoso, por lo bueno, por lo servicial, y de ahí le quedó el Chacho. Este hombre distinto, un hombre que trabajó junto a la par de Juan Facundo Quiroga,
el Tigre de los Llanos, combatiendo por una causa noble, por una filosofía de vida, que es el federalismo. Distribuir igual para todos, basándose en las inequidades que da la naturaleza, la tierra, los llanos ardientes de La Rioja. Este hombre, Ángel Vicente Peñalosa, desde joven, muy joven, junto a la par de Quiroga y junto a su padre, empezaron a deambular, a transitar, y este hombre tan bueno, que visitaba a sus vecinos, a quienes eran perjudicados con los arrebatos de los animales que criaban para poder subsistir, él tenía un puñal, que lo entregaba en señal de garantía y decía, ese puñal no me vendo ni me doy, de Ángel Vicente Peñalosa soy. Ese era el Chacho, un hombre sencillo, un hombre que supo defender los tiempos de arrasamiento, cuando llevaban a hombres, violaban a las mujeres para combatir en la Triple Alianza allá en el Paraguay, y muchas veces este hombre que fue perseguido por Urquiza, que fue perseguido por Mitre, que fue combatido, que fue asesinado cruentamente, fue degollado, le cortaron sus orejas y le sirvieron en bandeja de plata al gobernador de turno. Ese hombre venimos a reivindicar hoy en este recinto. También este departamento, Ángel Vicente Peñalosa, que hoy se llama en la provincia de La Rioja, cumple esos 158 años de su autonomía. Los riojanos, en forma muy especial, pero el país todavía le debe un reconocimiento a estos hombres. Y Ángel Vicente Peñalosa es un hombre que fue traicionado, que fue combatido, pero aún así seguía combatiendo, seguía defendiendo a su Rioja, seguía defendiendo al interior, al federalismo. Por eso, cuando lo traicionan en el Tratado de la Banderita, Ángel Vicente Peñalosa lanza su proclama, el Grito de Guaja, donde combate e invita y se pone a disposición poniéndose al servicio de todos. Rindamos un homenaje a este hombre que le debemos el federalismo y que los riojanos vamos a llevar como un legado para siempre. ¡Viva Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho! Nada más. Gracias, diputado Casas. Por último, el último homenaje del día lo tiene a cargo del diputado Alejandro Vilca. Adelante, diputado. Señor presidente, hoy 2 de octubre se conmemora el Día del Recolector de Residuos, día que se instauró mediante la Ley 24.854 por este Congreso en el 1997. Este homenaje es para todas las mujeres y trabajadores que realizan este sacrificado y duro trabajo, ¿no?, de limpiar la ciudad. Mire, cuando hace frío salen a las calles, cuando llueve también, cuando hay un abrasador calor también. Los trabajadores de recolección, la verdad que es importante esta labor. Lo vimos durante la pandemia, donde eran uno de los servicios que se prestaba y perdimos muchos compañeros. Trabajadores que están expuestos a todo tipo de enfermedades y a lesiones graves, ¿no? Y también a una subestimación y un menosprecio permanente en el sector privado de los empresarios y también en el sector público. Precarizados, muchas veces en jornadas duras de trabajo, pero esto no impidió a que los trabajadores de recolección nos organicemos y luchemos por nuestro derecho. Por eso, como obrero de la recolección de residuos, quería hacer este homenaje y mandarle un saludo a todos mis compañeros del país y en especial a mis compañeros de la ciudad de San Salvador de Jujuy, y en especial mi lugar de trabajo, en Alto Comedero, a mis compañeros que siguen hoy prestando no solamente el servicio, sino también luchando contra las pretensiones, ¿no?, del gobierno radical de querer privatizar el sector mediante una ley Girsu que quiere meter un tarifazo. Pero bueno, no lo vamos a permitir.
porque los trabajadores, si hay algo que sabemos hacer, es no solamente defender nuestro derecho, la fuente laboral y seguramente el servicio público para todos los jujeños. Así que vaya este homenaje a todos mis compañeros de la recolección de residuos a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, diputado Vilca. Diputado Germán Martínez, va a ser un homenaje porque recién cuando se cambió para el diputado Casas, pensé que le iba a hacer un homenaje el diputado Casas a Eduardo Josami, pero me cambiaron casi. Por eso le pregunto si lo va a hacer. Presidente, o no, presidente, sinceramente le voy a pedir que lo postreguemos el homenaje al queridísimo compañero Eduardo Josami. Entre otros motivos, porque me parece que el recorrido que hizo Eduardo merece que lo hagamos en otro momento donde podamos estar todos. Y quiero decir algo, a veces nosotros que vivimos tan apurados, que nos queremos ir, que no queremos ir a dormir, que no queremos tomar el avión, volver en auto, lo que sea, a veces cuando pasan estas cosas hay cifras que asustan. 2.922 días en cana estuvo Eduardo Josami. 2.922 días en cana, tanto con la dictadura de Onganía, con la dictadura genocida del año 76. Así que le voy a pedir que lo postreguemos y que podamos también honrar tantas cosas buenas que nos ha dejado su enorme presencia militante en nuestras vidas. Así va a ser, diputado. Quería agradecerles a todos los presentes o que quedaron presentes el día de hoy. Ha sido una sesión larga, acalorada un poco. Les pido disculpas si en algún momento cometemos errores, pero es la voluntad de lograr que todos se expresen sin ningún tipo de omitir ni impedirle el uso de la palabra a nadie. Con las palabras vertidas entonces por los señores diputados y diputadas, quedan rendidos los homenajes de esta honorable Cámara. Habiéndose cumplido el objeto, queda levantada la sesión. Muy buenas noches.